Buenas, muy buenas, bienvenidos a La Guarida del Cómic. ¿Qué tal? Hoy, como veis en el título, vamos a hablar de ciencia ficción, de un cómic que no te va a dejar indiferente. Buenas, muy buenas. Soy Widows y esto es La Guarida del Cómic. Primero de todo, deciros que, bueno, pediros disculpas por el tono de voz o el audio si está un poco bajo, lo intentaré subir en edición, pero es que es muy tarde. Es mañana se trabaja y aquí en la, la Bad Familia está durmiendo. He acabado el cómic y nada más acabar el cómic. Digo, esto lo tengo que soltar. Tengo de hablar con alguien, lo voy a dejar grabado. Y entonces, pues me, me he liado a eso. Yo qué sé, a ver, os enseño. Son. Bueno, aquí está. Es la una. La una de la mañana. Quiero decir, como aquí se madruga y yo soy el noctámbulo, pues aquí, aquí estoy. Pero bueno, que no me lío más y vamos a, vamos a hablar de los hijos de Chapeto. Pues lo dicho, hoy vamos a hablar de. Los hijos de Jepeto. No, de Japeto, Autores Raúl Valén y Alex Santana en este cómic que nos presentan aquí de ciencia ficción. Sí, yo creo que es, eh, nos presentan aquí un cómic de ciencia ficción donde como lectores nos obliga a hacer una retrospectiva de nuestra humanidad y... Y un viaje interesante. Como veis, el formato del cómic es un tapa dura. 136 páginas. Eh, color. Color. Y más color. Una explosión de color. Increíble. Que me despisto con tanto color, que es una de las cosas que puede llegar a pasar en este cómic. Vamos a ver. Acabados. Eh, gramaje en las páginas. Increíble. Tiene su cinta de registro, que la he perdido, pero. Tiene aquí su cintita de registro, marca de la casa tengo. Eh, tiene su portadita con efecto UV y aquí las letras con relieve 3D, todo muy chulo. ¿Qué, qué me he encontrado y que os vais a encontrar en Los hijos de Japeto? De a ver, es un cómic de ciencia ficción, pero ciencia ficción un poco dura. A priori, si estás buscando una historia sencillita de, de, de Space Opera, bien, bien no es tu cómic este. En cambio, en cambio, si a ti te gustan las historias que te hacen reflexionar, que te llevan por un sitio y luego por el otro, que te dejan las cosas un poco a tu interpretación, pues entonces es tu cómic. La premisa la premisa es que unos extraterrestres se ponen en contacto con la humanidad al final eh, proporcionan una nave y, de, y deciden que se tienen que reunir con que la humanidad con unos elegidos tienen que reunirse con ellos en el satélite eh, en la luna satélite chapeto a partir de ahí toda la historia eh, nos pasará en dentro de la nave durante ese trayecto. Los elegidos son cuatro, cuatro personas que han tenido vivencias, bastantes vivencias durante su vida, que las podremos ir viendo en este cómic. Luego eh, irán acompañados de un robot que no es extraterrestre, sino es como el mayordomo de, de estos seres o estos extraterrestres que es el que llevará la comunicación con estas cuatro personas. qué pasa? que hasta ahí sería sencillo si hubiera sido el viaje del punto a al punto b y, y poco más. pero ahí ya se lía un poco, un poco la trama porque tenemos eh, que la humanidad, el gobierno de la, el, el, los gobiernos siempre no, no les gusta dejar las cosas. Eh, digamos. A tal libre albedrío, ¿no? Deciden colar una, una expedición de soldados para in, intentar, pues, eh, conseguir esa tecnología, eh, no robarla, pero sino asimilarla, ¿no? Y luego también hay gente adinerada que también entra dentro, eh, paga para entrar dentro de esta expedición supuestamente clandestina, pero como podremos ir viendo en el cómic realmente los extraterrestres o estos seres lo han permitido. Luego ya más adelante veréis por qué lo han permitido o que han dejado de permitir, pero básicamente gracias a ese a ese movimiento los autores lo que nos reflejan aquí es las diferentes, eh, la complejidad del ser, la complejidad del ser humano, eh, las formas de ver una misma acción, dependiendo si uno es más analítico, otro es más visceral. Y, y bueno, vas viendo todo esto con, ya os lo he dicho, con mucho color, con poca definición en, el, en, en los trazos, más bien, o. Más que poca definición, muy sucio todo. Entonces, claro, visualmente no es sencillo seguir la, la trama, pero aún así no quiere decir que la trama no sea interesante. Y ahí estamos, en este punto, que realmente es un cómic, que la historia es bastante interesante, se te da para hacer varias lecturas y la interpretación, darle. Darle una vuelta o darle dos vueltas. Y claro, esto yo entiendo seguramente que a algunos lectores eso les puede llegar a echar para atrás. Y luego tacharlo de que si el cómic es malo, o que si no sé qué. Porque ya sabemos que la gente a veces es muy polarizable, ¿no? Van de un extremo a otro. No, no. La gama de grises a veces no. no se encuentran. Pero. Yo os recomiendo que si estáis en el punto este de gama de grises que sabéis apreciar una buena historia de ciencia ficción o por lo menos os gusta leer alguna cosa diferente que os deje con ganas de, de, de releerla, de, de analizar un poco lo que estás viendo, si tienes todas esas ganas de todo esto y tú lo has cumplido todos esos cheques realmente este comic de aquí los hijos los hijos de chapeto pues es una es una opción entonces aquí os dejo mi reseña barra opinión barra guido se le ha ido la cabeza y nos está explicando cosas y poco más un saludo y hasta la próxima Uf intenso. ¿eh? <laughs> Venga, nos vemos, un saludete y dale like. Bueno, vale, y si has llegado hasta aquí, entiendo yo que estás suscrito y si no, pues suscríbete a, a tus amigos, familiares, a quien sea. Hemos de crecer hasta el infinito y más allá. Ahora sí, hasta luego.